you're a criminal as long as you're mad. I want your love. Antes de comenzar este acto, les recordamos el plan de autoprotección. Nos encontramos en la Sala de la Corona con aforo para 313 personas en la planta inferior y 89 en la planta del coro. Les informamos de que en caso de emergencia las vías de evacuación son las puertas que están a sus espaldas por las que han accedido a la sala y para el escenario dos puertas traseras. Ante la duda, sigan las flechas de señalización colocadas en las paredes. Y ahora, el coro en armonía nos pide que cerremos los ojos y disfrutemos.
Buenas tardes y bienvenidos al acto de entrega de las placas al mérito de la Protección Civil en Aragón correspondientes al año 2023. Un acto que hemos comenzado, como es tradicional, con el coro en armonía, que nos ha vuelto a emocionar con la fuerza de esa tormenta, y cantando al aire, al viento, cuya fuerza también conocemos mucho en nuestra comunidad. La naturaleza y los elementos vuelven a marcar las emergencias registradas el año pasado, un año muy intenso de trabajo para Protección Civil en Aragón, un año que repasamos en este vídeo. Seguro que hay muchos que están pensando que en unos minutos es imposible resumir todo el trabajo de un año 2023, que hoy recorremos, que hoy recordamos y que hoy tiene algo de celebración. Os recuerdo además que para celebrar y para poder charlar un ratito después del acto, se ofrecerá un vino español en el patio anexo al patio principal. Este acto, esta jornada, es ante todo un acto de agradecimiento al trabajo de todos y cada uno de los que velan por los aragoneses cada día del año, una labor callada que hoy tiene voz. Toma la palabra el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero. Señora consejera de Presidencia, Interior y Cultura, señor delegado del Gobierno de España en Aragón, señora Justicia de Aragón, señor vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial de Población y Justicia, señores consejeros de Medio Ambiente y de Sanidad, secretarios generales, directores generales, diputados de las Cortes de Aragón, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, miembros de los consejos comarcales,
galardonados con las placas al mérito de Protección Civil, queridos amigos, bienvenidos. Hoy es un día importante porque se reconoce el compromiso, la dedicación y el espíritu de servicio de los hombres y mujeres que componéis la gran familia de la Protección Civil de Aragón. Un día en el que distinguimos a todos los que estéis siempre disponibles para velar por la seguridad de todos los ciudadanos aragoneses, concretado en este día de hoy en las placas de los galardonados del año 2023. No saben la enorme satisfacción que supone para mí este día. Llevo vinculado a la Protección Civil y a las emergencias prácticamente toda mi vida profesional y no hay sensación más gratificante que la de reconocer a quienes ayudan con un gesto sincero cuando otras personas están en peligro. Para ello hay que tener valor y a los aragoneses no nos falta valor para actuar cuando se nos necesita. Y si hablamos en algo militar, a todos que participan de esta gran familia, el valor se les reconoce. En el vídeo hemos visto algunas de las emergencias que nos han acaecido durante este año 2023. Sucesos que se resolvieron gracias a la colaboración de muchos y también de algunos de los que hoy reconocemos. Instituciones, organismos y personas que prestaron protección a los ciudadanos ante el derrumbe que hemos visto de la calle San Francisco en Teruel o de aquella tarde del 6 de julio del año 2023, donde el cielo de Zaragoza se oscureció y posiblemente sufrió la ciudad y su entorno la mayor tormenta que había visto en muchísimos años. Pero también hemos estado trabajando y han estado trabajando en algo mucho más sencillo, ¿no? Como es llevar agua potable a todos los municipios afectados por la contaminación del río Queiles en la comarca de Tarazona. Y, cómo no, los incendios forestales. Fue un año no especialmente peligroso con el tema de incendios forestales, como fue el año 22, pero sí que tuvimos un gran incendio en la provincia de Teruel, en la zona de Olba y San Agustín, que puso en jaque a todo el operativo, sobre todo porque fue fuera de época, fue en una primavera realmente seca y que nos apuntaba y que nos acercaba hacia un verano realmente peligroso, que luego afortunadamente no fue así. En cualquier caso, durante de ese incendio vamos a reconocer a las agrupaciones de voluntarios que participaron con ahínco, con eficacia, en la ayuda no solamente del operativo de incendios forestales, sino también de todos los ciudadanos que hubo que evacuar y se vieron afectados por ese incendio. Incendio que arrasó más de 800 hectáreas, que nos obligó a trabajar a todo el operativo del Gobierno de Aragón durante más de 4 días y que realmente fue en ese aspecto el incendio más grande de nuestra comunidad en el año 2023. Estas agrupaciones de voluntarios de Guda, Jabalambre, Comunidad de Teruel y Sierra de Albarracín son el ejemplo a seguir durante este año 2023. Pero su reconocimiento es también el de todos, el de todas las agrupaciones de voluntarios de las 35 que componen la red de agrupaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón y más de los 800 voluntarios de Protección Civil que participan. Más de 20.000 horas trabajadas de manera altruista para colaborar con los servicios de extinción de incendios forestales, de extinción y de los cuerpos de prevención y extinción de incendios y salvamento, con la Guardia Civil, la Policía Nacional, con nuestros sanitarios, con todos los grupos de acción que actúan en las emergencias. Esos voluntarios, con más de 4.200 servicios anuales, son un ejemplo a seguir por todos. Este año también reconocemos a los sanitarios y al equipo del 061 Aragón, protectores de la salud de los ciudadanos de nuestra comunidad en situaciones de urgencia y emergencia. Un servicio que coopera mano con mano con el Centro de Emergencias 112.
colaboración que también tenemos muy estrecha con el Hospital General de la Defensa de Zaragoza, Oraz y Gajías. Gracias a ellos, nuestro helicóptero sanitario lleva más de 20 años aterrizando en sus instalaciones durante el día para los traslados sanitarios que son necesarios. Y en este año 2023 hemos marcado un hito más. El Hospital Militar de la Defensa de Zaragoza adecuó las instalaciones para poder hacer las operaciones nocturnas. Nuestros helicópteros ya pueden dar un servicio 24 horas al día, los 365 días del año. Es cierto que nos falta por completar la red de infraestructuras en el territorio para ser totalmente operativos y eficaces, pero ya durante este año 2023 se han hecho los primeros traslados nocturnos en la comunidad autónoma. He hablado hasta ahora de intervención, pero también quiero hablar de una función importantísima en la protección civil. Es la información. Es un derecho reconocido por nuestra legislación a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen el derecho de estar informados de los riesgos que corren en su territorio, de la situación en que se encuentra la emergencia y de las actuaciones que están realizando las administraciones públicas para paliar y acabar con esa emergencia. Y aquí tienen un papel importante y preponderante los medios de comunicación. Por eso, desde el Gobierno de Aragón, también queremos reconocer este año la labor que ha realizado COPE Aragón, una red de emisoras comprometidas con la objetividad y con la difusión de la cultura de la protección civil. Esa cultura preventiva, que pretende, sobre todo, conseguir reducir los accidentes y minimizar los riesgos, que hace que el ciudadano sepa qué hacer y cómo actuar en estas situaciones críticas. Y me orgullece de manera tremenda ver que ese calado va calando en la sociedad. Y quiero destacar que sobre todo también va calando en la juventud. Muchas veces achacamos a la juventud la falta de compromiso, de implicación, incluso esfuerzo. Bueno, también me lo decía mi padre, con lo cual creo que hemos avanzado poco en ese aspecto. Pero hoy reconocemos estos valores a dos ciudadanos que destacan por su juventud. Paula y Armando demuestran que esa juventud paso a paso se va incorporando a la protección civil y que ya no es el futuro, sino que es el presente y una realidad. Unos primeros pasos a los que a mi buen amigo y querido Armando Cester ya le quedan muy lejos. 40 años, 4 décadas a sus espaldas en la resolución de emergencias. A estas alturas no voy a descubrir su trabajo en el campo de la asistencia médica, pero sí quiero enfatizar y sobre todo remarcar el trabajo, todo el trabajo durante toda una vida profesional de dedicación a la atención de las emergencias, a la atención de sus compañeros del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Zaragoza y a todos los ciudadanos que han podido ser atendidos por él. Armando es un referente, no solo en tener servicio de prevención y extinción de incendios del Ayuntamiento de Zaragoza y en la ciudad de Zaragoza, sino en todo Aragón. No quiero extenderme más, solo mostrar de nuevo mi enorme agradecimiento a todos los galardonados y también a todos los presentes, porque todos estáis involucrados en hacer de Aragón una comunidad más segura y participáis en la difusión e impulso de la protección, de la cultura de la protección civil. Disfrutad de este acto, que no atiende más que a la necesidad de daros las gracias por colaborar con el Sistema Aragonés de Protección Civil y Gestión de Emergencias. Muchísimas gracias.
Damos de nuevo las gracias al Coro en Armonía por la interpretación de Dies Irae, Días de Ira, de la que nos salvan todos los profesionales y voluntarios que forman parte de la gran familia de las emergencias en Aragón. Personas que, como nos gusta decir, no entienden de fechas ni de horarios y a las que un año más reconoce el Gobierno de Aragón. Toma la palabra la secretaria general técnica del Departamento de Presidencia, Interior y Cultura, Laura Moreno Casado, que va a dar lectura del acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se aprobó la concesión de estas placas al mérito de Protección Civil en Aragón en 2023. Con fecha 5 de noviembre de 2012 fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón el Decreto 229 de 23 de octubre del Gobierno de Aragón por el que se regulaban los honores y distinciones de la comunidad autónoma. Dentro del elenco de distinciones constituyen las placas de reconocimiento el medio establecido para las distinciones de aquellas acciones, logros o circunstancias que merezcan destacarse en la medida en que se contribuya a realzar positivamente la imagen de Aragón. Dichas distinciones podrán ser concedidas no solo a personas físicas o jurídicas, sino también a aquellas organizaciones, centros o colectivos que, sin estar dotados de personalidad, dispongan de pública y notoria entidad social. En el ámbito de la protección civil, con la concesión de este tipo de distinciones, se pretende hacer público el reconocimiento de todos los miembros de los servicios de intervención frente a las emergencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como la implicación de la ciudadanía y la colaboración de dichos servicios en tareas de protección de personas, bienes y medio ambiente. La concesión de estas distinciones tiene carácter exclusivamente honorífico, no derivándose en ningún caso un efecto económico alguno. Todo ello conforme a lo estipulado en el artículo 9 del Decreto 229 de 2012. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.4 del Decreto 229, tiene lugar el siguiente acuerdo del Gobierno de Aragón del día 30 de abril de 2024, por el que se aprueba la concesión y entrega de las placas al mérito de Protección Civil correspondiente al año 2003. Primero, conceder las placas al mérito de Protección Civil de Aragón en 2023 a los siguientes colectivos y personas por su dedicación, perseverancia, promoción, fomento e implantación de la Protección Civil en la comunidad autónoma. En la categoría de trayectoria, a don Armando Cester Martínez, jefe de la Asistencia Médica de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, por sus más de 40 años de trabajo en emergencias, atendiendo tanto a las víctimas de las emergencias como a los bomberos accidentados en el desempeño de su labor. Ha sido toda una vida y una batalla, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo tener un R12, una mesa de despacho, una camilla y un frigorífico muy grande para las vacunas. Eso es lo que yo me encontré. Y un proyecto inmenso, ¿no? Son 40 años de asistencia médica y de emergencias en bomberos, pero también en Zaragoza, porque fuimos los pioneros, ¿no? Cuando nosotros en el año 85 teníamos esta ambulancia, yo creo que no había más de 20 o 25 UBIs móviles.
o ambulancias medicalizadas en España, ¿eh? Y de allí hasta hoy. Todo el desarrollo que ha llevado la emergencia extrahospitalaria en cuanto a medios, en cuanto a desarrollo científico y también a los materiales, ¿no? A las ambulancias medicalizadas, que pusimos la primera de Aragón con médico y enfermero y que hoy en día, en aquel año 1985, parecía una locura y hoy en día se ve como algo normal, ¿no? Costó que se entendiera la gente que no había que coger un coche corriendo y con esos pañuelos que oíamos y claxones y corriendo al hospital, y que había una menor morbimortalidad cuando se desplazaban allí los medios. También costó muchísimo que se entendiera que había que hacer planes de emergencia municipal extrahospitalarios. Tengo que decir que el primero de España, junto al del SAMUR, en el año 93 lo hicimos nosotros, y el SAMUR atendemos emergencia. Emergencia, para el que nos oiga, patología que en poquísimo tiempo puede producir que la persona no viva, ¿no? Es muy difícil que una persona solo haga esto. Yo, no es un tema de humildad, es un tema de realidad. Yo, o tienes un equipo magnífico que se ve implicado en este proyecto, o de verdad que no llegas. Vamos, esto no me lo creo yo que lo haga ni yo ni nadie solo, ¿no? Sí que he vivido muchísimas catástrofes. Yo recuerdo las que haya dirigido yo, ¿no? La del autobús a la Academia General Militar, la Casa Cuartel de la Guardia Civil, tremendo, las de ETA, tremendas. Bueno, la flying, que fue también un desastre, y viví la pirotecnia de Zaragoza. De verdad que recuerdo mucho los atentados terroristas de ETA, ¿no? El de la Casa Cuartel especialmente. Una Navidad tan pronto como llegamos, todo, las familias tratando de desenterrar a todo el mundo a toda prisa. Lo aparcas, trabajas, pero siempre en la emergencia puntual y en los incidentes de múltiples víctimas hay un momento que en casa piensas, siempre, siempre. Mi mayor satisfacción, indudablemente, que todo lo que un día imaginé como un bien para la sociedad desde el punto de vista de la atención sanitaria extrahospitalaria se ha incorporado de una manera normal a la sociedad. Eso es mi mayor satisfacción. Entrega la placa don Alejandro Nolasco, vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón. Recoge don Armando Cester Martínez. Bueno, unas palabras de agradecimiento sobre todo. Bueno, consejera, Gobierno de Aragón, autoridades civiles, militares, delegado del Gobierno, quiero en primer lugar a los premiados tener una deferencia con dos servicios que tengo una relación especial, ¿no? Uno sería con el Hospital General de la Defensa, mi coronel, enhorabuena. Otro con mis compañeros, y digo mis compañeros porque hemos trabajado en la calle muchas veces juntos, con los compañeros del 061, doctora Sanpériz, Marta. Bueno, cuando te dan algo, yo creo que los sentimientos son fáciles, ¿no? Agradecimiento y felicidad, ¿no? Agradecimiento, lo he dicho antes, ¿no? Que de alguna manera, en primer lugar, al Gobierno de Aragón, ¿no? Consejera Miguel Ángel, gracias. Y cuando te dan algo a título personal, yo creo que hay que decir que tienes una cierta incomodidad, ¿no? Y lo he comentado. Es imposible que alguien haga algo solo, ¿eh? Y por eso ese agradecimiento tiene que ser, en primer lugar, para el personal de medicina, enfermería, TES, bomberos, de Bomberos de Zaragoza. Sin ellos, imposible. Pero también tengo que decir que sin un apoyo de jefatura tampoco se puede lograr. Eduardo, gracias. Y sin un apoyo político, mucho menos. Por ahí está mi concejal, Ruth, gracias.
Y bueno, en la emergencia también decimos que el tiempo es muy relativo, a veces absoluto, ¿no? Cada 5 minutos, adrenalina, miodarona, no sé qué, en un paro. Pero es verdad que cuando nosotros estamos reanimando a alguien en una habitación, corre el tiempo, que intubes, que cojas vía, y la familia que espera al otro lado se le hace muy largo, ¿no? Es un tiempo objetivo y subjetivo, ¿no? Yo lo que tengo claro es que ese tiempo objetivo y subjetivo nos lo llevamos a casa. Entonces, el otro agradecimiento, indudablemente, ya lo estáis adivinando, para nuestra familia, para mis hijos, para mi esposa, Esperanza, que estás por ahí. Indudablemente es a quien tenemos que agradecer, ¿eh? Y indudablemente también he dicho que de felicidad, ¿eh? Felicidad, porque yo eso sí que tengo suerte. Cada día todavía me levanto con ganas, ilusión, feliz. Una felicidad, bueno, también es verdad que me levanto los viernes más contento que los lunes, ¿eh? Pero bueno. Y una felicidad no tonta, ¿no?, que diríamos, ¿no? Es una felicidad que sé que muchas veces hay reuniones de dirección, de gestión, que son difíciles. Es verdad que todos los que nos dedicamos a la emergencia, se nos cruza una urgencia, que se sale el tubo, que se nos para ahora cuando bajamos las escaleras. O sea, el trabajo es duro, pero es felicidad. Y es felicidad porque si antes he dado las gracias a mucha gente, porque creo que la persona estamos en relación, ¿no?, y que no somos algo individual, indudablemente también creo que estamos en relación para los demás. Y por eso también lo he dicho, ¿no? Yo creo que esa felicidad se extiende, porque creo que con todos los que de alguna manera les he agradecido que he llevado este proyecto para adelante, o han colaborado conmigo, o yo sobre todo con ellos, ¿no?, hemos contribuido de alguna manera que esta sociedad zaragozana, aragonesa, la protección, la seguridad, hemos aumentado la calidad sanitaria de todas las personas de Zaragoza y, por supuesto, de Aragón. Muchas gracias. En la categoría de voluntariado en el ámbito de la protección civil, a las agrupaciones de voluntarios de protección civil de las comarcas Gudas-Jabalambre, Comunidad de Teruel y Sierra de Albarracín, por su labor altruista y excepcional apoyo durante el incendio forestal de San Agustín, acaecido en marzo de 2023. Desde el minuto cero que nos llamaron, nos desplazamos aquí y nuestra misión principal es siempre, pues, acompañar y proveer a los medios de lo que necesiten. Es decir, no estamos en primera línea de fuego, evidentemente, que es una zona reservada a forestales y a bomberos. El peor momento de la emergencia fue el inicio. Fue el inicio porque de repente tienes que buscarte la vida para conseguir muchísima agua, muchísima comida y muchísimo café, pilas. Con el personal de la comarca movilizado también prácticamente desde el minuto uno, sacas adelante el golpe ese primero. Y luego ya, pues poco a poco, ya vas teniendo más tiempo para prepararte todo lo que te van pidiendo desde el puesto de mando y ya pues vas reaccionando un poco más mejor. Una vez que llegamos al punto de encuentro, estaba ya el puesto de mando, estaban montando, entonces nos ponemos y nos disponemos, pues eso, a las órdenes de quien está mandando en el incendio. Y en principio era corte de cruces, ayuda para llevar agua, llevar a personas hasta sus casas para desalojar, para sacar a personas de su vivienda. La última parte del servicio fue ya más llevadero, porque además con la gente de la comarca, que se implicó muchísimo, teníamos preparado un sistema de elaboración de comidas y de buscar cualquier cosa que les pudiera hacer falta a los que intervenían. Se vive mucha tensión, muy mal, porque estás viendo que se está quemando algo que es tuyo también. Mis compañeros estuvieron, pues, a boca fuego, nunca mejor dicho, todo el tiempo que pudieron, hasta la extenuación. Intentando, pues, hacer lo mayor posible, que claro, ese sentimiento no aflore en ese momento, pero sí que es cierto que después, a todo lo pasado, sí que sale el sentimiento. Cuando nos activa el 112, activa principalmente a la agrupación que pertenece a esa comarca, y cuando es una cosa que desborda, como por ejemplo es un incendio forestal, activa también a las comarcas colindantes, que a veces pues tienen que venir de muy lejos. Nunca nos sabemos a lo que nos enfrentamos ni el tiempo que tenemos que estar. Yo estoy firmemente convencido de la importancia del voluntariado de protección civil, sobre todo en pueblos. Es la gente del terreno, es gente que lo que hace, lo hace por su terreno, y eso es un impulso muy fuerte. Tenemos algo que yo pienso que es importante,
una muy buena relación entre comarcas y entre agrupaciones. Porque a la hora de funcionar, nadie quiere ser más que los demás. Todos somos iguales y todos trabajamos a una. Entrega las placas don Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón. Recogen don Antonio Albiol, presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la comarca de Gúdar-Jabalambre. Don José Ramón Gómez, presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la comarca de la Comunidad de Teruel. Y don Antonio Prados, presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la comarca de la Sierra de Albarracín. Quiero agradecer este reconocimiento que recibe la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la comarca Gúdar-Jabalambre y quiero resaltar también la colaboración que tuvimos esos días de las otras agrupaciones de protección civil a todos los voluntarios y en especial también quiero reconocer la labor que realizó el equipo político de la comarca en esos días, así como todo el vuelco que tuvo los trabajadores de la comarca en ayudarnos en todo lo posible al servicio de protección civil. Muchas gracias a todos. En la categoría de entidad o grupo operativo se han distinguido con las placas al mérito a dos instituciones por la gran labor realizada en el año 2023. Al Hospital General Militar de la Defensa de Zaragoza por su gran apoyo en emergencias y su inestimable contribución a las intervenciones nocturnas del helicóptero medicalizado del 112 Aragón. A raíz de la Guerra de Independencia en 1808 se instauró el primer hospital militar fijo en el antiguo convento de San Ildefonso. Sería el germen del actual hospital porque ahí permaneció hasta 1958 en el momento en el que se trasladó a la ubicación actual aquí en los terrenos de Valdespartera. El hospital actualmente sigue dependiendo del Ministerio de Defensa. Y se han ampliado las funciones. Desde hace años se empezó a colaborar con el Salud de Aragón y en 2018 ya se firmó el primer convenio de colaboración que se ha mejorado recientemente en mayo de 2023. Ahora mismo estamos atendiendo a una población de la zona del Área 2 que incluye Casablanca, Valdespartera y Seminario. Y atiende a una población de unos 70-80 mil habitantes. Aparte de la función asistencial, tenemos también otras funciones que se mantienen y es el fundamento del Hospital Militar de asistencia a las Fuerzas Armadas. Aparte de eso, tenemos función pericial, docencia, colaboraciones con las universidades de Zaragoza, colaboración con Cruz Roja en la formación de celadores. Además del personal militar, dispone en plantilla de unos 300 profesionales y mediante el acuerdo con el Salud de Aragón se completan algunos servicios con personal de especialidades, por ejemplo, de
oftalmología, dermatología, de otras especialidades. Hay una planta de geriatría totalmente dependiente del Salud y puntualmente en otras especialidades. Aparte de los servicios propios de cualquier hospital del tamaño del nuestro, disponemos de una cámara hiperbárica que es la única de todo Aragón y de buena parte de la zona norte de España. Disponemos de un helipuerto con capacidad para la toma nocturna y ahí es donde puede haber más influencia o más colaboración con Protección Civil. La Ley Orgánica 5/2005 establece que entre las misiones de las Fuerzas Armadas se encuentra en que debe colaborar en aquellos supuestos de grave riesgo o necesidad en los que la población pueda necesitar que actuemos. Buena prueba de ello podría ser la utilización o cesión del espacio para la toma del helicóptero de emergencias. Entrega, don José Luis Bancalero, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón. Recoge, don Alfredo Buisán Aguirre, coronel director del Hospital General de la Defensa, Horacio Gajías. Buenas tardes a todos, excelentísima señora consejera, excelentísimo señor delegado del Gobierno, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares. Es un honor, en nombre de todo el personal del Hospital General de la Defensa, recibir esta placa al mérito de Protección Civil de Aragón. Quiero transmitir que las Fuerzas Armadas están integradas en la sociedad española y, en concreto, el Hospital General está integrado desde hace más de 200 años en la sociedad aragonesa y, más en concreto, de Zaragoza. Por ello, al estar integrados en la sociedad, además de las funciones propias de un hospital militar, además del convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno de Aragón, tenemos el deber de colaborar y preservar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos en aquellas situaciones en las que, por su gravedad, pueda ser necesario nuestro apoyo e intervención. Siendo un ejemplo de esta colaboración, entre otras, la utilización de las instalaciones, el espacio del hospital, en las intervenciones del helicóptero medicalizado del 112 y, desde hace, como se ha dicho antes, más o menos un año, en las intervenciones nocturnas. Muchas gracias. Y, sobre todo, enhorabuena al resto de premiados, que vosotros sí que sois merecedores de esto. Muchas gracias. Y al 061 Aragón, por su labor de atención sanitaria urgente a los ciudadanos aragoneses y su estrecha colaboración con el Centro de Emergencias 112 Aragón, en el objetivo común de salvaguardar la vida y la seguridad de las personas. La Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061 de Aragón es una institución de ámbito autonómico dependiente del Salud, cuya misión es dar respuesta a la demanda de atención urgente en la Comunidad Autónoma de Aragón los 365 días del año, las 24 horas. Nuestra actividad comenzó en el año 2000, por lo que estamos a punto de cumplir los 25 años. La demanda de atención sanitaria es variable, desde llamadas de atención sanitaria que respondemos a través del centro coordinador, telefónicamente mediante consulta sanitaria y consejo sanitario, hasta demandas de atención urgente de patologías graves que pueden venir desde domicilio, vía pública, centros de salud de atención primaria y que requieren que nosotros movilicemos nuestros recursos y se desplacen hasta el lugar del incidente.
en el 061 Aragón hay más de 1.300 profesionales entre trabajadores propios y empresas colaboradoras. Además de este equipo humano tan importante en toda organización, el 061 cuenta con vehículos o recursos destinados a la asistencia urgente y al transporte asistido. Estos recursos van desde las soportes vitales avanzados, entre las que tenemos las UMES de primario, las UBIS de secundario, la soporte vital avanzada con enfermería y el BIR, las soportes vitales básicas, el SUAP, que es el Servicio de Atención de Urgencias a Domicilio que trabaja en Zaragoza, y la Unidad de Rescate de Montaña. En total tenemos alrededor de 100 vehículos entre soportes de vital avanzado y soportes vitales básicos. El volumen de llamadas anual está alrededor de las 450.000 llamadas. De ellas se movilizan alrededor de 125.000 recursos y nos lleva a una atención de 190.000 personas atendidas. Desde el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias del 061 mantenemos colaboración con el Centro de Emergencias del 112 a la hora de conseguir datos de aviso, localización, movilización de recursos sanitarios y asistencia telefónica a los ciudadanos mientras llegan los recursos. Además, mantenemos también estrecha colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde tenemos una zona común de trabajo que es la calle. Entrega, don José Luis Bancalero, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón. Recoge, doña Marta Sampériz Murillo, directora gerente del 061. Consejera, delegada del Gobierno, vicepresidente, Justicia, excelentísimas y ilustrísimas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, consejeros, desde la dirección de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Aragón, queremos agradecer este premio porque nos ha hecho mucha ilusión, porque como bien se decía, entre nuestros centros coordinadores ha habido una gran colaboración, crecimos juntos, hemos ido limando asperezas y ahora tenemos una buena sintonía. De hecho, todos los que hemos trabajado ahí sabemos que nos conocemos por la voz. No nos hemos puesto cara, pero llevamos muchos años hablando y ya nos conocemos. Igualmente, desde nuestras otras unidades, de las UMES, del SUAP, del BIR, desde nuestro Departamento de Formación, Calidad, desde personal, queremos agradecer porque este premio nos ilusiona y nos motiva para seguir dando la calidad asistencial a todos nuestros ciudadanos. Gracias y enhorabuena a todos los premiados. En la categoría de medio de comunicación, Acopi Aragón, por su compromiso con la difusión de las emergencias sucedidas en Aragón y de las recomendaciones y avisos emitidos por el 112 Aragón. Bueno, pues Acopi Aragón es un circuito de emisoras. La más veterana, digamos, que es Zaragoza, ¿no?, que tiene 63 años de historia, pero es un circuito de emisoras muy amplio en toda la comunidad. Contamos con emisoras en las tres capitales de provincia, en Zaragoza, Huesca y Teruel, y también en algunos otros puntos de la comunidad, como pueden ser Jaca, Barbastro. Ya te digo que son 63 años de historia, por lo menos aquí en la capital, y pertenecemos al grupo Ábside Media, ¿no? El grupo Ábside Media está formado no solamente por la cadena COPE, sino también por Megastar, Rock FM, por Cadena 100, y por 13 Televisión. En todo Aragón seremos más o menos unos 30 profesionales entre dirección, administración, comercial, el departamento de informativos, de programas, de deportes. Serán unas 30 personas aproximadamente entre todas las emisoras que hay en el circuito. La mayor parte están concentradas aquí en Zaragoza, donde además la audiencia, por ejemplo, que hemos tenido en los últimos datos del EGM, reflejan que son 129.000 personas las que escuchan cada día la cadena COPE en cualquiera de las emisoras de todo el circuito.
COPE es una emisora generalista, es una emisora que en cualquiera de sus delegaciones territoriales pues tiene una programación muy amplia dirigida a todo tipo de gustos, de públicos. La audiencia es muy amplia en ese sentido. Contamos desde programas magazine, informativos, deportes, se hacen todo tipo de entrevistas, géneros informativos de todo tipo. Y en principio la programación de COPE abarca desde primera hora de la mañana, desde que arrancamos con los informativos matinales dentro del programa de Carlos Herrera, hasta última hora de la tarde, a las 8 de la tarde, que es cuando finalizamos nuestra programación local y regional centrada en la programación y lo que ocurre en Aragón, con las últimas desconexiones del día que las hacemos ya en la linterna. Estamos muy pendientes de lo que ocurre desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, durante todo el día, durante los 5 o 7 días de la semana, muy pendientes de lo que ocurre tanto a nivel local como a nivel regional. Es un compromiso que tenemos en ese sentido con la sociedad aragonesa, tanto aquí en Zaragoza como cualquiera de nuestras delegaciones territoriales, de estar permanentemente contando lo que ocurre, permanentemente pendientes de lo que pasa en esta comunidad autónoma y tratando de contarlo con la mayor honestidad, la mayor veracidad posible, el mayor rigor, contrastando las informaciones como siempre y tratando, como siempre, en este caso la radio es así, de estar a la última hora y contarlo lo más rápidamente posible. La colaboración que puedan prestar los medios de comunicación, en este caso la cadena COPE, con los servicios de emergencias o con el 112 es fundamental. Yo creo que siempre ha habido una colaboración muy estrecha. Esa colaboración tiene que ser permanente. O sea, tanto el 112 necesita la colaboración de los medios de comunicación como los medios de comunicación necesitan al 112 para estar al tanto de lo que ocurre y poder dar mayor difusión a ese tipo de situaciones y, sobre todo, cómo tiene que actuar la gente en un momento así, ¿no? Ante una catástrofe. Hemos vivido muchas situaciones delicadas y preocupantes en esta comunidad autónoma y es bueno tener una institución como el 112 que te informa y que te recomienda cómo tienes que actuar en cada momento, y en ese sentido tratamos de ser lo más corresponsables posibles para poder ayudar en un sentido positivo, ¿no?, a la labor que realizáis. Entrega Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón. Y recoge don Enrique Pérez Alcobendas, jefe de redacción de COPE Aragón. Bueno, pues muchísimas gracias en nombre de la cadena COPE y en nombre de todos mis compañeros y compañeras de la redacción de Aragón por este reconocimiento. Para nosotros, como para cualquier otro medio de comunicación, creo que es una obligación mantener esa estrecha colaboración de la que hablábamos con los servicios de emergencia de esta comunidad autónoma, con el fin de informar a los ciudadanos de una forma permanente, responsable y sin alarmismos, sobre todo en todo lo relacionado a las emergencias. Esa labor por la que hoy nos premiáis realmente debe ser nuestro trabajo de cada día. Ni que decir tiene que el papel que desempeñan los servicios de emergencia y protección en Aragón, coordinados a través del 112, es fundamental. Y nuestra obligación como medio de comunicación es ponernos a su disposición y servirles, digamos, de herramienta para mantener informada a la sociedad aragonesa de todo lo que ocurre. Con ese objetivo vamos a seguir trabajando en COPE. Enhorabuena también a todos los premiados y muchísimas gracias. En la categoría de hecho relevante, en esta ocasión se han distinguido actuaciones de dos jóvenes aragoneses que con su acción han salvado sendas vidas. A don Armando Solano Castro, por su actuación ejemplar al salvar la vida a un hombre que estaba sufriendo un infarto en plena calle en Huesca en mayo de 2023, practicándole los primeros auxilios y dando aviso al 112 Aragón.
Hace un año aproximadamente iba a mi puerto de trabajo, que era monitor de natación aquí en las piscinas de Meriz en Huesca. Entonces, cuando iba llegando ya para aparcar, me encuentro a una persona en el suelo, tumbada en el suelo. Entonces me acerco rápidamente a ver lo que puede ocurrir y resulta que era una parada de infarto de miocardio. Entonces yo rápidamente realizo la acción para intentar reanimarle. Llamo rápidamente a los que estaban trabajando en Almeid, que son los de mantenimiento. Sacan el DESA para intentar reanimarle lo más rápido posible y da la casualidad que justo al lado está el parque de bomberos de Huesca, que también con su ayuda y con mi reanimación previa pudimos mantenerle con vida, pero antes de llevárselo en ambulancia nos dijeron los médicos que pues era un infarto grave. Entonces tuvieron que llevárselo al hospital de Huesca, donde ahí no pudieron hacer nada, y rápidamente en helicóptero se llevaron a Zaragoza para intentar salvarle la vida. Yo esa misma tarde lo pasé muy mal porque digo, igual puede llegar a morirse. Pero al día siguiente o a los dos días me llegó un mensaje de un familiar suyo en el que él estaba consciente, todo salió muy bien y todo salió perfecto, y a la semana siguiente recibí un WhatsApp de esta persona que sí quería ir a verla al hospital, que estaba aquí en Huesca ingresado, y para mí fue una buena noticia. Gracias a Dios me presenté al curso de socorrismo en el que ahí sí que pude mantener y conocer esos conocimientos. Pero sí que es verdad que con la edad tan joven que tengo, pues hacer esta acción pues para mí sí que fue un honor. Esa misma noche recibí varios mensajes de agradecimiento por la acción que había realizado y por sobre todo mantener o intentar mantener la calma en todo momento. Nunca pude pensar en la vida que podía hacer esa acción. Entonces esa misma noche, después de que pasara todo eso, pues se me vienen imágenes a la mente de su cara, de sus oídos. Lo volvería a hacer para salvar la vida a otra persona, pero ya digo que es una situación un poco incómoda, pero hay que mantener la calma. Muy contento de poder recibir esta placa, pero más que nada, para mí lo más importante es salvar la vida a esta persona. Entrega doña Tomasa Hernández, consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, y recoge don Armando Solano Castro. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Gobierno de Aragón. Dar las gracias también a mi familia, a mis compañeros de trabajo que hicieron posible este acto, y también la enhorabuena a mis compañeros. Muchísimas gracias. A doña Paula Pascual Loren, por su actuación ejemplar al reanimar a un jugador de fútbol juvenil que estuvo 5 minutos inconsciente, evitando su asfixia y eludiendo posibles lesiones graves por falta de suministro de oxígeno al cerebro. Lo que pasó el 22 de octubre fue que estábamos aquí en el campo del Monte Carlo y estábamos en un partido de juveniles contra el Gancho. En la segunda parte, sobre el minuto 23, hubo un choque de dos jugadores, unos rivales, uno del Monte Carlo y otro del Gancho, y el del Gancho cayó de manera muy mala, mirando hacia el cielo. Yo estaba en la que es la parte donde las gradas y empecé a gritar de lado, porque un compañero suyo del impulso lo puso en mala posición. Entonces, antes de que parara el partido el árbitro, yo ya estaba dentro del campo yendo a hacer las maniobras que le tenía que hacer y ya le puse de lado, le miré dónde estaba la lengua, le tomé pulsaciones y vi que volvió a coger conciencia y ya le preguntamos si estaba bien y ya ahí terminó un poco el partido. Lo que pensé fue que lo tenía que ayudar, que nadie salía, que era solamente yo la única persona que podía ayudarlo,
y pues lo hice con un poco de mente fría y ya cuando pasó todo empecé a tiritar porque fue como que la adrenalina me bajó. Yo practico salvamento y socorrismo desde los 10 años y desde que estoy allí en la sección me han enseñado varias técnicas de rescate, tanto en el agua como fuera de ella. Todos los años nos refrescan los conocimientos para que en situaciones así no se nos olviden. Con maniquís haciendo como personas, con vallas haciendo como boyas en el mar para poderlas pasar por debajo, como tubos de rescate para poder enganchar a las personas. Yo en el bolso siempre llevo como una cosa para hacer el boca a boca por si acaso en alguna ocasión se necesita hacer. Lo que hacemos nosotros en el club es practicar, pero nunca en una situación tan excepcional. Mis entrenadores pues están súper ilusionados porque me veían una niña que era muy, pues no sé, tímida, que nunca la veían en estas situaciones. Y que haya salido así les pareció algo súper maravilloso y que se diera a conocer tanto el deporte, porque es un deporte muy poco conocido y que el deporte salva vidas. Yo creo que siempre lo recordaré porque es una cosa que ha marcado mi vida y que yo creo que es un antes y un después de una persona nueva. Ser joven no impide ayudar a una persona que necesita en cualquier ocasión o casos excepcionales. Lo volvería a hacer las veces que haga falta, solamente con ver que una persona no se va sin ser ayudada. Entrega, doña Tomasa Hernández, consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, recoge Paula Pascual Loren. Pues quería agradecer al Gobierno de Aragón al otorgarme esta placa y también a todas las personas que están detrás de esos teléfonos o simplemente presenciales, haciendo que nuestra población en Aragón esté mucho más cuidada y, pues bueno, muchas gracias.
Con este canto a nuestros particulares ángeles, esos a los que acaba de cantar en armonía, que nos protegen y no nos abandonan, según la letra de Robbie Williams, llegamos a la recta final. Ante todo, nuestra más sincera enhorabuena a todos los galardonados y nuestro agradecimiento a todos vosotros y también a todos los que nos ayudan, nos auxilian y nos socorren cuando más lo necesitamos, auténticos ángeles. Clausura este acto la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomás Hernández. Buenas tardes, estimadas autoridades, queridos compañeros de Protección Civil, distinguidos invitados, señoras y señores. La verdad es que clausurar no me gusta, ¿eh? No me gusta porque ya lo han dicho todo y ya uno se queda corto en lo que va a decir. Pero es un honor y un privilegio estar hoy aquí para poder celebrar el compromiso y la dedicación de todos los miembros de Protección Civil. Este acto es una oportunidad para agradecer a aquellos que por su esfuerzo y entrega han contribuido de manera significativa a la seguridad y al bienestar de nuestra comunidad. El único exceso que a un sentimiento se le puede permitir es el agradecimiento. Ya sé que el director general os ha agradecido a todos los premiados vuestro comportamiento, pero voy a reiterar ese agradecimiento que la comunidad tiene con vosotros. A la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de las comarcas de Gúdar-Jabalambre, a la comunidad de Teruel y a la Sierra de Albarracín. Somos conscientes que nos faltan voluntarios, que vamos a intentar que haya más, que los jóvenes se incorporen a la Protección Civil, dentro de las agrupaciones que por la proximidad a su territorio vamos a lograr también que la red sea mucho más efectiva de voluntarios y para ello queremos contar también con los veteranos. Vosotros hoy recibís estas placas conmemorativas de vuestro mérito y esperamos contar con vosotros muchísimo tiempo, pero deseamos que enseñéis a otros jóvenes que se incorporen a esta actividad de protección civil. También agradecer y dar la enhorabuena al Hospital General Militar de la Defensa, aquellos que por vuestra profesión estáis muy implicados con la Protección Civil, con atender a emergencias en situaciones de crisis. En la misma situación estaría el 061, que presta una colaboración con el 112 inestimable. Hay más instituciones que colaboran y que se hay que coordinar, pero vosotros habéis sido este año distinguidos porque sois imprescindibles. Consideramos que sois imprescindibles. También el reconocimiento a Armando Cester. Tu vida ha estado dedicada a la Protección Civil. Los bomberos es otra de las instituciones con las que la Protección Civil necesita necesariamente contar y tu dedicación al trabajo merece que te hayamos concedido este año esta distinción. La cadena COPE, gracias por informar. La información es básica, como ha dicho el director general. La población tiene que estar informada. Todos los medios de comunicación colaboran, pero este año hemos querido distinguiros por esta labor bien hecha. Muchísimas gracias, como digo, infinitas gracias. Y luego Armando Solano y Paula Pascual son dos voluntarios espontáneos a los que han salvado una vida, han contribuido al bienestar y por eso necesitamos que la gente joven se incorpore a la protección. Todos quizás tengamos un héroe dentro, pero vosotros lo habéis sacado, lo habéis demostrado y eso os hace dignos merecedores y enhorabuena que hago extensiva a vuestras familias por la valentía y por este saber mantener la calma ante una situación de peligro. Yo sinceramente me he emocionado. Queremos dar a la Protección Civil, a las emergencias,
¿verdad, director general? Queremos darle una relevancia especial. Vamos a hacer una ley de emergencias, una ley técnica que implementa normativa que era necesario implementar y modernizar, porque las emergencias actuales ya tienen que regirse por otros criterios y por otras formas de actuar que supera las emergencias que se daban en otra época. Hoy en día los fenómenos meteorológicos, cuando se producen de una manera especialmente virulenta, que exige que todos nos impliquemos, que haya una colaboración institucional, que todos, todas las ciudadanos sepan que deben de implicarse en la red de protección civil y de emergencia. También necesario para llevar a cabo la previsión de la ley será contar con un centro integrado de emergencias. Lo consideramos básico. Este proyecto es necesario para esta forma de entender la coordinación entre instituciones y el sometimiento a un mando único, una coordinación de medios, de disponer todos los recursos de la comunidad a ponerlos a disposición de la emergencia que se nos presente, de manera que los ciudadanos nos sentamos todos implicados y más seguros. Y, por último, las ilesuperficies, director. Tenemos que desplegarlas en la comunidad autónoma. Nuestros helicópteros puedan despegar las 24 horas del día, de manera que el tiempo respuesta ante una urgencia médica se vea verdaderamente reducido y estamos seguros que salvaremos vidas. Esta será la protección civil del 2021. Una sociedad implicada, conocedora de que tiene que hacer frente a situaciones de emergencia unida y coordinada, y para ello necesitamos la ayuda y la colaboración de todos. Por tanto, muchísimas gracias a todas las instituciones implicadas, a todos los ciudadanos que saben conservar la calma y ayudar unos a otros. Muchísimas gracias y, lo dicho, una generosidad por vuestra parte que merece el reconocimiento. Enhorabuena a todos los premiados. Muchas gracias.
Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor, y el agua de la constancia brotará en ti una flor, y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si hecho raíz, y que mi luz te acompañe, pues la vida es un jardín donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano no siempre saber.